Todo bueno, decirles que ayer comenzó la jornada de lucha dispuesta por la CETER el día 2 en Congreso. Esto se acordó a nivel nacional y provincial, obviamente, todas las disposiciones. También era un día de jornada, de marcha, de protesta y de movilización sobre todo. Así que bueno, esto se llevó a cabo el día de ayer en Capital, la marcha teníamos a nivel provincial. ADEP salió a cubrir realmente las calles como muchas veces ya últimamente no estábamos tan acostumbrados a ver este número de docentes reclamando por sus derechos. Así que bueno, ayer en Capital se sintió realmente el fervor de toda la docencia jujeña haciendo los reclamos que realmente creemos justos y necesarios. ¿Están conformes con el grado de acatamiento a la medida? Sí, exactamente, muy conformes a nivel provincial, salieron del distintos puntos de la provincia, habrá Pampa, La Quiaca, Tilcara, El Ramal, Perico, o sea, toda la provincia se congregó en Capital. ADEP obviamente dispuso todo lo que sea a favor para el traslado de los colegas, más allá de brindarles lo que debe brindar en estos casos un gremio, estamos hablando de almuerzo, esas cosas. Todo lo que lleva a la organización realmente se llevó muy a cabo y realmente muy, muy conformes con todo esto. Ledesma, San Pedro, que son regiones que de siempre están presentes en todas las luchas, como siempre dijeron presentes, llevamos un gran número de colegas trasladándose a Jujuy y bueno, llevando a cabo toda la marcha que se llevó a cabo a través también de petitorios elevados al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Educación. Así que bueno, muy satisfechos con el número de gente que se congregó ayer en Capital y con los que también se sumaron a esta medida de protesta, acatando el paro dispuesto por las 48 horas en este caso. Recordemos que el día 8 también hay un paro nacional, también lo dispuso CETERA, así que bueno, nosotros acogiéndonos a las medidas que ya se dispuso en el Congreso del día 2. ¿El miércoles ya acuden al trabajo normalmente? Exactamente, bueno, el día miércoles estaríamos regresando a los lugares de trabajo. Sabemos que obviamente esta disposición de los 2 días de paro, 48 horas de paro, a los que ADEP se plega a nivel nacional, realmente no llenó de orgullo, por así decirlo, a la parte del gobierno. Nosotros tenemos una postura tomada y la verdad que esto salió del Congreso del día sábado. El Congreso lo decidió, el Congreso es soberano y hemos acatado las disposiciones resueltas en Congreso, que no solamente era este punto del paro del 48 horas, si bien era el más importante, pero bueno, hay otros puntos para delimitar y para tratar, bueno, decirles a la docencia que realmente lo seguimos sosteniendo últimamente en las reuniones en la mesa de paritarias. Seguimos insistiendo y ahí está la prueba fehaciente, ofrecieron un 5% al básico, más allá de tirarlo como propuesta en la mesa de paritaria, esto ya vino impuesto en nuestro salario, así que lo que pasó la vez pasada con el 10% también, así que bueno, seguimos sintiendo que es un atropello.